Amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Adrián Ruiz, les doy la más cordial de las bienvenidas. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales si así les apetece. Y una vez dicho esto, vámonos con el caso del día de hoy. A inicios de la década de los 80, hubo un caso en Australia que paralizó a los medios y a la sociedad. Un bebé desapareció en un parque natural australiano. Los medios y la sociedad tuvieron claro desde el principio quién era la culpable: su madre, pero en realidad fue un dingo. Estos son los detalles. El 17 de agosto de 1980, Lindy y Michael Chamberlain y sus tres hijos, Aida, Regan y Azaria, de tan solo 9 semanas, llegaban al Parque Nacional de Uluru, cerca de la roca de Ayers, el lugar más sagrado para los aborígenes para pasar unos días, unas vacaciones convencionales en un hermoso paraje, destino habitual de los centenares de familias australianas, un entorno tan aparentemente domesticado que hacía imposible presagiar la tragedia que ahí se desencadenaría. Pocas horas después, y mientras la familia se alistaba para preparar una barbacoa junto a otros campistas, se escucharon unos gritos infantiles. Lindy, preocupada, se acercó a la tienda de campaña en la que había puesto a su pequeña Azaria. Los siguientes gritos que perturbaron la tranquilidad del parque fueron los suyos, según la declaración que a lo largo de más de 3 décadas repetiría 1000 veces. Lo que vio al acercarse a la tienda fue un dingo, una especie de perro salvaje típico del desierto australiano que movía la cabeza con violencia mientras gruñía. Los gritos de Lindy le hicieron huir y desaparecer en la oscuridad. El horror llegó a descubrir que la pequeña Azaria ya no estaba en la tienda. Yo, get out. Dingo in the tent. Did you go to university, Greg? Dingo's got the baby! You can drink it. God, no, please, God, help me. The dingo's got my baby! What? Un dingo se ha llevado a mi bebé, gritó desesperada. Los campistas buscaron durante toda la noche y la policía rastreó el parque. Lo único que apareció fue una pequeña chaqueta ensangrentada que, según los Chamberlain, Azaria llevaba puesta esa noche. Como suele ser habitual en los casos de desaparición de menores, la policía centró sus pesquisas en los familiares. Lindy se convirtió en la principal sospechosa. Ella había sido la última que había visto a Azaria, y aquello del dingo sonaba como estar loca de remate. ¿Desde cuándo los dingos atacaban a las personas? El dingo es similar a un perro de tamaño mediano con el hocico en punta, orejas erguidas y manto anaranjado. Es carnívoro y suele alimentarse de la fauna habitual de la zona como canguros, zarigüeyas o wombats. Pero bebés humanos no había ningún antecedente y, desde luego, lo que menos les apetecía a las autoridades locales era crear la imagen del dingo como un depredador salvaje. Los dingos merodean a sus anchas por los parques nacionales y esa no era una buena publicidad. La imagen que proyectaba Lindy tampoco ayudaba, no se ajustaba a lo que los medios esperaban de ella. Era demasiado seria, demasiado fría, recordaba demasiados detalles. ¿Por qué recordaba tantos detalles de un suceso tan traumático? Todo el mundo sabe cómo se comporta una mujer que perdió un bebé. ¿Alguien recuerda a los McCann? En el momento más doloroso de su vida, Lindy Chamberlain infravaloró un detalle muy importante. Sus sentimientos no importaban, la realidad no importaba. Lo que realmente importaba era su aspecto y la percepción del público, porque el caso Azaria ya se había convertido en todo un circo. La policía, ansiosa por cerrar la investigación, expuso que Lindy Chamberlain había asesinado y enterrado a su hija en el parque. Una microscópica gota de sangre hallada en el automóvil de los Chamberlain añadió más leña a la hoguera. Ahora ya había un escenario. Lindy había asesinado a su hija en el coche, probablemente degollándola, y luego se había deshecho del cadáver. No importaba que Lindy apenas hubiese tardado 10 minutos en ir y volver a la tienda de campaña, que estuvo acompañada todo el tiempo de uno de sus hijos pequeños y que ni en sus ropas ni en su coche hubiera aparecido más sangre que aquella gota minúscula. Todo eso no importó, tampoco que otros campistas hayan asegurado que habían visto dingos merodeando por la zona durante el día y que la actitud de los Chamberlain había sido normal durante toda la noche. No importó que Lindy fuese una madre ejemplar, que la pequeña había sido un bebé deseado. Nada de eso importó. La sociedad ya había emitido su veredicto antes de que hubiera empezado el juicio.
Lindy tenía aspecto de villana y esa era una prueba irrefutable. La gota que derramó el vaso en los medios fue que los Chamberlain eran adventistas del último día, una rama del cristianismo que tiene el sábado como día de descanso y ha fechado el fin del mundo en distintas ocasiones, afortunadamente todas fallidas. Es más, Michael era pastor de la iglesia. La prensa se ensañó con eso y que eran de un culto de más de 20 millones de seguidores en todo el mundo. Todo eso se convirtió en una secta satánica que sacrificaba bebés. El juicio de Lindy y Michael fue el programa dramático más exitoso de la temporada en Australia. Cada gesto de Lindy, cada mirada de su marido, su ropa, su pelo, su manera de expresarse, todo fue sobreanalizado, banalizado y reducido a la burla. ¿Quién era aquella mujer que pretendía hacer creer que un dingo, casi un emblema australiano, había caminado durante kilómetros con un bebé de más de 3 kilos entre sus fauces? Los expertos en fauna salvaje defendieron el carácter tímido y asustadizo de los dingos, pocos dados a la confrontación, pero también alertaron del peligro que suponía adentrarse demasiado en su entorno natural y tratarle como a una mascota doméstica. Well, let me ask you face to face what every Australian would ask you. Did you kill Azaria? No, why? I love that little girl. Lindy Chamberlain, que en ese momento estaba embarazada de 4 meses, fue declarada culpable del asesinato de su hija y condenada a cadena perpetua. Su esposo, Michael, fue acusado de cómplice y también ingresó en la prisión. Lindy pasó 3 años en la cárcel rodeada de mujeres que la odiaban por haber cometido el delito más cruel y abominable, hasta que una tarde escuchó en la televisión la noticia que lo cambiaría todo. Durante la búsqueda de un excursionista perdido en el parque, había aparecido la única prenda de ropa de Azaria que no había sido recuperada. Una pequeña chambrita que fue localizada frente a sorpresa de los guardias en frente de una manada de dingos. Este descubrimiento no fue menos importante. Se hicieron nuevos análisis y dictaminaron que la sangre del coche familiar no era humana. Lindy y Michael recuperaron su libertad y el Estado les recompensó con más de $1,000,000 por el error. Un error al que contribuyeron unos medios de comunicación. Para gran parte de los que siguieron el caso de los Chamberlain, siguen siendo culpables. A pesar de las evidencias en el certificado de defunción de Azaria, seguía figurando causa desconocida y los Chamberlain dedicaron toda su vida a cambiarlo. En 2013, 32 años después de aquella noche fatídica y tras el fallecimiento de 2 niños atacados por dingos, un nuevo juicio los exoneró definitivamente. Lindy, congratulations. Finally there. Did you think this day would ever come? I must admit I was beginning to wonder whether it would be left to my kids or grandkids to hear this. But it's finally done. You have that document that you've fought for decades to get right there on your lap. Would you like to show it to me? This is the death certificate, finally. And it says the cause of her death was as the result of being attacked and taken by a dingo. La experiencia hizo que después del hecho, Lindy escribiera El Dingo, en donde cuenta su versión del suceso. Un hecho que inspiró la película de 1988, Un grito en la oscuridad, la cual llegó a México un 29 de junio de 1989 y en la que Meryl Streep y Sam Neill interpretan a los Chamberlain y que proporcionó a Streep una nominación al Oscar y el premio de interpretación en Cannes. Aunque más que por el desgarro de la historia y la ajustadísima interpretación de Meryl con un acento incluido, se recuerda por un corte de pelo que sigue siendo motivo de burla. Para la actriz ganadora de 3 premios Oscar, fue difícil el papel por el contexto y el acento. I was just afraid. I was really afraid because I bore a huge responsibility on my shoulders to make their story. Because it had to be absolutely true. You know, when we made this film, they were convicted murderers. And a lot of people, educated, interesting people in Australia, thought they were guilty. I had a sort of a special task with this one because I was portraying someone whose life was still in litigation. So I had to be real, real accurate. With the other real people I've played, I've had a little more leeway, you know. With Isaac Dinesen and Karen Silkwood, I could put more of myself in.
He has a very specific way of speaking, which is not necessarily the way that a lot of Australians talk. It's very, very nasal, and it's up in the nose, and she goes down all the time to make a point, like that, you know? And it was really, really exact, so I had to get it right. I mean, I really sweat bullets trying to achieve it. Y bien, ese es el caso del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Mi nombre es Adrián Ruiz. Recuerden seguirme en redes sociales si así les apetece. Nos estamos viendo en un capítulo más. Hasta siempre.